Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos, nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de God of War, el primero, el que salió en PlayStation 2 y luego fue remasterizado para PlayStation 3. De hecho, estamos jugando la versión de PlayStation 3 remasterizada y nos hemos quedado aquí a punto de salir y de desembarcar en Atera, mejor dicho. Vamos a ir cogiendo todas estas cositas que hay por aquí sueltas. Y hay un cofre con magia de los azules. Bueno, antes de que se me pase, que no lo comenté en el primer capítulo, quiero dedicar la grabación de la serie a todos aquellos que disfrutasteis con esta serie, con esta saga, mejor dicho, que fue una saga espléndida y que fue el nacimiento de la leyenda de Kratos como un personaje icónico dentro del mundo del videojuego. Vale, tenemos aquí una estatua que, si no recuerdo mal, es la estatua de Atena, ¿no? Destruye Ares y los dioses perdonarán tu pasado. Bueno, ya visteis que en el capítulo anterior se nos concedió la oportunidad de esas pesadillas que atormentan a Kratos sean desvanecidas si destruimos a Ares, el dios de la guerra. Vale. ¡Eiva! Se me ha colado por aquí uno de estos. Dentro de muy poco vamos a poder mejorar ya el combo de las hojas del caos, de las espadas del caos, creo que es, ¿no? Anda, mira. Intenta coger y me ha dicho que Nanai. Vale. Primero a estos primero hay que calentarles bien y después ya podemos cogerlos. Vale, a ver cuántos hay. Mira, este que está suelto por aquí. Muy buena, sí, señor. A ver. Vamos a ver. Eso es. Vamos a organizarnos porque si no. Bien. A los quietecitos, condenados. Fuera. Mira, intenta elevar. Quieto. Necesito todavía. No tengo desbloqueado algún combo para en el aire poder continuar. Vale. Vamos a echar un vistazo a los orbes. 1200, os dije 4 barras para los 1500, ¿no? Pues no, van a ser yo creo que casi 5 barras. Vamos a ir rompiendo todos los objetos que sean destructibles en los escenarios, que suelten orbes. A ver si por aquí hubiera algo. Nada, ¿no? Mira, ahí hay una escalera. Si hay una escalera es porque podemos caer al agua, ¿no? Vamos a mirar por aquí. Porque este cofre tiene los coleccionables muy bien. O sea, perdón, este cofre. Este juego tiene los cofres de coleccionables muy, muy bien escondidos. ¿Puedo pasar por ahí? Sí. Vale. Sí, pero por aquí no hay nada. O sea que. Nada, por ahí no puedo pasar. Pues venga, por el puente. Vale, vienen más guardias de estos. Estos no dejan de ser una versión un poco más complicada de lo. De los guardias que hemos visto antes en el barco. Quietos. Estoy poniendo muy, muy pesaditos. A ver si os puedo juntar a todos y haceros un combo como Dios manda. Mira, ¿sabéis lo que os digo? Fuera. Ahora. Venga. Bueno, pues zona despejada. Vamos a continuar. Vale, por ahí nada. Todos los objetos que se puedan destruir. Eso, son orbes, que lo vienen muy bien. Vale, por ahí no hay nada. ¿Aquí puedo pasar? Sí, pero he caído no sé dónde. Al agua. A ver. Yo me voy a perder un poco porque a lo mejor, quién sabe, encontramos algo interesante. A ver. Vamos a ver, vamos por aquí, a ver. Ya digo, hace muchísimos años que jugué el juego
y prácticamente no me acuerdo de la mitad de las cosas. Vale. Quietos, quietos, golosos. Venimos para acá, venga. A ver si os puedo colocar. Con los plumazos estos. Yo lo llamo el plumazo. Al golpe este, el típico combo de Kratos. Cuadrado, cuadrado, triángulo. Porque parece que pega un plumazo con las espadas del caos. Queda uno que está por aquí, ¿no? Pues no. O se ha caído el agua. Que no lo veo por ningún lado. Bueno, pues vamos a continuar por aquí. A ver, ya llegaremos a algún sitio. Mira, ahí hay un cofre. Bueno, creo que es nuestra primera pluma de Fénix. Ya sabéis, reunimos 5 para aumentar la magia total. Y aquí hay un cofre. Vale. Vale, pues creo que hemos descubierto uno de los secretos, ¿eh? Porque ese cofre de la pluma de Fénix, desde luego que estaba bien oculto, ¿eh? Vale, el camino tiene que ser por allí, que hay un elevador. Voy a mirar por aquí. Nada, ¿no? Venga, palanca arriba. Vale, ahí tenemos otro cofre, pero de momento no le voy a hacer caso. ¡Corre! ¡Corre! ¡Las bestias han tomado Atenas! ¡Cuidado! ¡No! ¡Aléjate de mí! Bueno, esta escena nos ha servido para presentarnos un nuevo tipo de criatura, el Minotauro. Eso es. Ya. Eso es. Manteniendo las distancias, no deberíamos tener problemas. A ver si los puedo separar un poco. No. Lo mejor es pegarles plumazos desde lejos. Eso es. Y a ti, que ya te tengo para el remate. ¡Ey! ¡Cógele, Kratos! Pulsa círculo rápido para matar al Minotauro. Matar al Minotauro de esta forma siempre deja salud. ¡Vamos! Vale, vamos con el otro. Venga. Eso es. No puedes resistir los plumazos. Así que prefiero ahora mismo matar a los Minotauros sin el ataque ese de remate. Porque lo que necesito que me dé son orbes. ¿Veis? Orbes rojos. Ahora mismo vida voy muy bien. Vale. Eso es. Para acá, campeón. Uf, qué alcance tiene el hacha ese, ¿eh? Prefiero los hombres. Mira, tenía aquí un cofre con magia. ¿Qué es eso rojo que hay ahí? A ver. Ah, que me han cerrado el acceso al elevador por el que he subido. Bueno, pues entonces esto me lo llevo total. Yo no creo que vuelva a pasar por aquí, así que cojo vida y cojo magia. Y voy hasta arriba. Vale, a ver qué tenemos por aquí. La palanca para bajar. Pues me llevo la magia entonces. Ey, espérate, a ver. No, parecía que había un hueco ahí. No. Vale, ahí estoy viendo un cofre de vitalidad. ¡Oh! ¡Han llegado refuerzos! ¡Ares ha traído a estas bestias a Atenas!
Sin ayuda, la ciudad caerá. ¡La puerta está destruida! ¡Tendrás que encontrar otro camino! Bueno, ya veis que el juego es violento hasta decir basta. ¿Eso qué es? Lo que ha salido ahí. Pues una especie de ogro, ¿no? Por decirlo de alguna manera agradable. Quieto, parado, torero. Venga, 13 impactos. Vamos. Fuera. Eso es. Vuéltame orbes rojos, que son los que busco. Vale, viene otro trolorita de estos. Vente para acá, chaval. Vamos. Eso es. No sé si por aquí hay algo más. No. Toma, latigazo. A ver, ¿cuántos hay? Dos. Voy a ver si les puedo enganchar los dos con la ira de Poseidón. Acercaos. Vale. Por lo menos a este se ha llevado lo suyo. Uf, cuidado, ¿eh? Vale, vamos a quitarnos rápido a este. ¡Cógele! Perfecto. Vale, ya dice que hemos recogido suficientes orbes para aumentar el poder de las armas. Pulsa triángulo, bueno, triángulo. Pulsa Start para acceder al menú aumentar poder. Vale. Pues sí, lo vamos a hacer. Venga, vamos a meterle ahí orbes rojos. Perfecto. Ya tenemos nuevos movimientos, ¿vale? Ascensión de Apolo, L1 más X. Ataque de Apolo en el aire, L1 más X. Genial. Carrera de Hermes, R1. Pisotón de Hermes en el aire, R1. Mira, ya tenemos desbloqueada la ira de los dioses. Cuando el indicador esté lleno, pulsa L3 y R3 para activarla. Genial. Vale. La siguiente mejora de las espadas del caos se nos va ya a 2250. Y la mejora de la ira de Poseidón, 1650 orbes. Que la furia de los dioses dirija tus espadas, Kratos. Vale. Tenemos la ira de los dioses, pero no la quiero activar de momento. Quieto. Cuidado. ¿Tenemos vida? Sí. Es que yo no sé si ese golpe tan fuerte voy a poder cubrirlo. Vale, perfecto. Bueno, ahí tengo para coger vitalidad en el cofre este, pero prácticamente estoy lleno, así que no voy a hacer ni uso de él. Vale, y por aquí abajo no sé si hay algo más. No, ya no, por ahí lo único que puedo hacer es caerme. Vale, aquí nada, ahí. A través de la puerta verás un puente que lleva a Atenas. La puerta ha sufrido daños que impiden su reparación y no volverá a funcionar. Debe haber otra forma de rodear el puente y atravesarlo. Bueno, aquí no lo está diciendo, pero bien clarito. Vale. Aquí tenemos un cofre, que de momento no podemos coger. Mira, cofre de orbes que voy a coger ahora mismo. No sé si con el doble salto me puedo agarrar ahí. Vale, a ver, ¿qué más cositas hay por aquí? Cofre de vitalidad o de magia. Pues me quedo con la magia, porque no tengo nada. Eso es. Vale, y no sé si por aquí habría algo más. Mira, ahí hay una escalera, parece, ¿no? Sí, pero no llego. Vale, así que de momento aquí no puedo hacer nada. Yo no sé si estas estatuas, que tienen pinta de parecer romperse... No. Vale, solo hay una salida. Por aquí. Vale, a ver, ¿dónde estamos? La cámara ha cambiado ahora a vista desde arriba. Podemos subir, muy bien. Ahí no, vale. Vamos a ver si desde ahí tampoco. Pues, y ahí tampoco. Vale.
Os tira el bloque abajo. Que debajo del bloque de... Bueno, no sé si son de piedra o de hierro estos bloques. Pero había uno destructible, mira. Aquí habrá algo bueno, seguro. Venga, orbes, bien. Vale, vamos a caminar. Despacito, ¿eh? Vale. ¡Ey, va! No me hagas pirulas, ¿eh, Kratos? No me hagas pirulas. Vale. Venga, ahí sube. Vale. Vale. Vale, se supone que ahí debo llegar con doble salto. Vale, estupendo. Más orbes. Vale. Es que esto no recuerdo si había que tirar a los engranajes estos. No, ahí no puedo hacer nada. Vale. Vamos a ver qué más cosas hay. Mira. Perfecto. Ajá, había una entrada ahí. Oculta. Vale, vamos a ver. Subimos por este. De este saltamos a este. Aquí. Ahí. Vale. Doble salto, muy bien. Doble salto y llegamos a la salida. Estupendo. Vale, ahí había algo, ¿no? Algo que me ha llamado mucho la atención porque tiene pinta de ser una especie de poder, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de nada vamos a limpiar la habitación, las cosas que podamos coger. Vale. A ver qué es esto. Afrodita. Kratos, los dioses están satisfechos con tu progreso. Pero tus habilidades actuales no serán suficientes para derrotar a los secuaces de Ares. Te ofrezco el poder para congelar a tus enemigos allí donde estén. Pero debes ganarte este gran regalo. Medusa, la reina de las Górgonas. Kratos, tráeme su cabeza y te daré la habilidad de usar su poder. Muy bien, pues Medusa, la reina de las Gorgonas, ¿no? Cuidado con eso, que nos puede convertir en piedra, ¿eh? Eso es, esquivando. Venga, a meterle caña ahora. Nada. No me cabres, ¿eh? No me cabres. Eta. Vamos. Venga, ¿a dónde te mueves? Rápidas, ¿eh? Las medusas en este juego, ¿eh? Gira el joystick izquierdo para igualar el patrón sobre la cabeza de la medusa. Muy bien. Ahí lo he fallado. Ahí lo he fallado. Pues a ver lo que te digo, ¿no? Te voy a matar a golpes. Estás muy pesadita, ¿eh? Intente petrificarme, sin vergüenza. Quieta. Quieta. No, no hay manera. Yo creo que a esta solo hay que matarla por narices. Arrancándole la cabeza. Pues nada. Has adquirido la mirada de Medusa. Otro de los poderes. Congélalos y destrúyelos a todos con la mirada de Medusa. Y el poder de la Górgona será tuyo. Vale, aquí tenemos minotauros.
Minotauros. Mantén L2 para apuntar la mirada de Medusa y dispara con un cuadrado. Congela y aplasta a todos los Minotauros para avanzar. Vale. Eso es. Eso es. Vamos. ¿Queréis piedrecita? Venga, a ver. Toma. Vamos, os voy a convertir a todos en estatuas. Vale. ¿Te vas tú, sinvergüenza? Que los dioses estén contigo, Kratos. Ve, en el nombre del Olimpo. Bueno, pues ya tenemos dos de los poderes. Voy a coger vida aquí. Tenemos la ida a Poseidón y Medusa. Muy bien. Vamos por aquí. Vale. Venga, a ti te voy a arrancar la cabeza. Vamos. Toma, carga policial. Esta es otra de las habilidades que aprendimos. Esta especie de carga, ¿veis? Que viene muy bien para romper la guardia de los enemigos. El combo que hemos desbloqueado era este. Vale, estupendo. Ahora cuando levantemos a los enemigos. Bueno, vamos a ver. Tenemos esta palanca, este artilugio, que es una especie de... A ver, nos dice que podemos manipularlo. Vale. Tenemos un punto guardado. Vamos a tirar de la palanca primero. Sí, es una especie de enorme ballesta, ¿no? Vale. Podemos tirar hacia atrás para cargar la ballesta. A ver, a lo mejor esa puerta la podemos pegar también un proyectil de ballesta. No, modura, esa modura. Vale, más cosas. Por aquí no sé si hay algo interesante. Vamos a mirar, a ver. ¿Qué hay por aquí? Es una escalera que baja. Vale, pues eso de momento no quiero mirarlo. Vamos a subir por aquí, a ver. Estos son enemigos normales y corrientes. Vale. Tengo que gastar la furia de... Es que me salgan enemigos duros, no con estas pintamonas. Eso es. Quería levantarlo ahí, pero... Estáis muy pesados, ¿eh? Los quietos, hombre. Ahí. 23. No está mal. Buen combo. Vale, ahí puedo subir. Pues venga, vamos a hacerlo. Es que no me quiero dejar cosas atrás. A ver por dónde voy aquí. Vale. Es que esto tiene pinta de que me estoy dejando cosas atrás. A ver. Espérate, por aquí parece que podemos ir a algún sitio. A ver. Mira, sí. Dejado. Si salto, ¿qué puede pasar? No, que no me deja. Vale.
Vamos a mirar por aquí. Vale, eso dijimos que no podíamos hacer nada. Vamos a bajar por aquí. A ver. No hay un botón para descolgarse. No me deja, por lo menos. Así. Vale, bien más. Más bien listos. Ah, mira. Vale. Petecitos, ¿eh? ¿Ves? Eso es. Vale, estupendo. A ver qué tiene este cofre. Genial, otro ojo de gorgona. Ya tenemos tres. Con cinco mejoramos nuestra barra. Vale, aquí parece que no hay nada más. Sube. Aquí miramos esto. No, esto no lo miramos. Vale, esto no se puede romper. Por ahí no puedo hacer nada. Por ahí tampoco. Vale. Esta pared tiene. Tenía esta pared algo. Espérate, a ver, vamos a hacer una cosa. ¿Qué diréis? Pero. Es que me suena que aquí había un secreto. Voy a pegar un ballestazo a la pared. Si os habéis fijado, la pared tiene una grieta allí. Indica que a lo mejor se puede destrozar. A ver. ¡Bingo! Genial. Otra pluma de fénix. Muy bien. No hay nada más. Venga, continuemos. No sé si volveré aquí a este cofre, así que lo que voy a hacer... Bueno, es de vida nada más. Pues venga, cógelo. Aunque vamos lleno, por si acaso. Rápidamente. Vale. Venga, abajo, golfos, vamos. Eso es. A ver si a ti te puedo tirar. No. Salta, salta. A ver, me he metido aquí, menudo follón. Eso es. Desde aquí, los tengo a todos controlados. Perfecto. Vamos a ver si a este le puedo tirar. Cógele. Eso es. Vale. A ver, no sé si por aquí abajo habrá algo. Vale, perfecto. Algún sitio llegaremos, desde luego. Vale. Por ahí no puedo continuar. Por aquí sí. ¿Y este tío que está aquí? Perfecto. R2. Bueno, pues cogemos un poco de vida y antes de bajar por esta escalera, vamos a mirar a ver si por aquí, porque bajando llegamos a este sitio, pero y subiendo, a lo mejor hay algún secreto. Ya sabéis que a mí me gusta explorar bien todo, busca de secretos, pues no hay nada.
hay ningún botón además para caer. Podría haber un botón para dejarse caer y no tener que recorrer de nuevo esto. Bueno. Vámonos. Si salto y me dejo caer ahí, me puedo hacer pupa. Así que voy a bajar por la escalera, como Dios manda. Vale. Bueno, al golpear la estatua, hemos visto que teníamos acceso desde la cabeza a la escalera. Genial. Vale. Bueno, medusas. Una nada más. No, dos. Vale, pues genial. Vamos. Vamos a activar la ira de los dioses. Fijaos lo que duran, ¿eh? Es que en este modo a Kratos se le multiplica la fuerza muchísimo, ¿eh? Venga, cogemos esto porque por aquí ya no pasaremos. A ver, sube. Vale, Minotauro, ¿no? ¿Cuántos? Dos. Vente. Buena, buena. Caos. Huele a narices. No quiero petrificar, no me obliguéis. Toma, Galletón, a ver tú qué vas a hacer. Tiene mucho alcance, ¿eh? Toma. Bueno, mira. Vuelven para acá que te voy a hacer un remate, pero espectacular, ¿eh? Beto. Vale. Solo queda uno, ¿no? Bueno, y una medusa. Me he dejado... Eso es. Casi es mejor. Quieto. Esto es mejor que me centre solo en los minutos. Ya está haciendo el tontito. ¿Cómo es posible que me haya petrificado ahí, macho? A ver. Si os puedo separar, porque esto no va a ser, ¿eh? Fuera uno. Mira, la tonta de la medusa ha petrificado al minotauro. Y yo le he pegado el estacazo al minotauro y lo he hecho cachos. Venga, intenta petrificarme. Eso es, al minotauro. El minotauro, sinvergüenza. Tira el minotauro y ahora me centro contigo, no te preocupes. Bueno, tú y yo teníamos un asunto pendiente, ¿verdad? Zeta, ¿a dónde ibas? Eso, suelta magia. Vale, genial. El capitán de la medusa deja magia. Me viene muy bien. Bueno, vamos a lo que íbamos. Vale. Ahí ya puedo subir, ¿no? Un salto doble. Sube. Vamos, chavales. Eso es. Quietos. Siempre hay algún tontaina que me da el estacazo. Venga, rueda, rueda, rueda. Vaya, me han tirado los sinvergüenzas. Ahora veréis cuando suba. Que estoy aquí otra vez. Y me vuelven a tirar, pero esta vez me he llevado alguno, creo que ha caído alguno más conmigo. Ya vale cachondeo, ¿eh? Vale, tú que vas aquí, a un lado.
Abajo ha ido. Fuera. Bueno, vamos a ver. Si cargamos aquí con fuerza. Vale. Eso ha lanzado un proyectil que junto al cabo de cuerda me permite cruzar, ¿no? A ver. A ver. Por aquí. Espera un momento. Vamos a despachar a estos golfos de infierno. Espera. Uf, se ha ido para abajo. Ese se ha ido para abajo. Y tú también. Adiós, chaval. Ah, encima no me han dejado orden ni nada. Golpe corto, ataque largo. Abajo. ¿Dónde vas tú? Toma. Avanzar todo lo que podamos. A la hora de atrás he hecho cuentas con ellos. Eso es. No dejan de venir, ¿eh? Vamos a ver. No sé si me seguirán hasta aquí. Algo he oído por ahí que no me gusta ni un pelo, ¿eh? A ver. Ya no vienen. Se lo huelen, ¿eh? Algo grande y pesado ahí abajo, ¿eh? ¿Cómo vamos de vida? Llenos. Ah, mira, mira. Vale. Esta era la compuerta que vimos antes, donde la zona de la ballesta. Uf, eso tiene pinta de ser muy grande y muy pesado lo que está golpeando la puerta. Bueno, vamos a ver si nos podemos pegar un ballestazo y abrirla. Por aquí. Toquemos la palanca para colocar primero la ballesta. A ver. Minotauros, ¿a que les puedo pegar un ballestazo? Verá, verá, verás. Va a ser épico esto. Ya te digo que sí puedo. Mira, además los deja secos. La lástima es que el proyectil solo se lleva uno por el arco. Lentos que son, más tipo a acabar con todo. Joder. Venga, venga, orbe esa punta mala. Muy bien, pues escalerita que hemos aquí desbloqueado. Para arriba o para abajo. Vale, vamos primero para arriba, que tenemos cositas aquí. Iba. Menos mal, ¿eh? Menos mal que Kratos no se mata con los saltos, ¿eh? Vale, ¿qué tenemos aquí? No temas, Kratos. Soy el oráculo de Atenas. Y estoy aquí para ayudarte a derrotar a Ares. Encuentra mi templo en el este y te enseñaré cómo se mata a un dios. Bueno, habéis visto esa escena en la que sale el oráculo, que va muy ligerita de ropa el oráculo, y se le han semivisto las domingas. Bueno, pues solo por eso ya seguramente me saltará el copyright de... O sea, la censura de YouTube. Ya me puedo ir olvidando de monetizar el vídeo. Bueno, pues si no lo sabéis, ese que está ahí es
Ares, el dios de la guerra. Dios de la guerra, no te he olvidado. Por lo que hiciste aquella noche, esta ciudad será tu tumba. Por lo que hiciste esa noche, esta ciudad será tu tumba. Ya nos van soltando pequeñas perlas sobre la historia del juego. Bueno, amigos, los dioses nos han dado... Bueno, los dioses no, Zeus nos ha dado la oportunidad de guardar el progreso, así que aquí vamos a dejar el capítulo de hoy. Aquí mismo, en este, venga. Y nada más, amigos, segundo capítulo de nuestra serie de God of War. Espero que os guste esta nueva serie que he traído al canal. Y ya sabéis, mañana habrá un nuevo capítulo. Hasta entonces, os mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos.